Sí, bueno, no sé, son muy pocos los que son, lo que saben, porque eso hace 30 años, en el año 90, cuando Van Rell era vicegobernador de Reviglio, vino con la selección rosarina, en las cuales estaban él, que para mí es un excelentísimo jugador. Yo tuve la suerte de tenerlo ahí a un metro, y bueno, como él, vino Andrada, Mazzuelli, vino los Killer, Scalise en ese momento que estaba jugando en Boca, Esperandío que estaba jugando en River. Así que son lindos recuerdos de haber tenido un semejante jugador delante mío, ¿no? Este partido se jugó en la vieja cancha de Huracán de Casilda. Exactamente, en la vieja cancha de Huracán de Casilda. El técnico era Nemesio Canelo. No sé, si querés te nombro alguno de los jugadores que en ese momento integraron al equipo de Casilda, la selección casildense. Bueno, para nosotros jugaba Camiletti al arco, después Reinaldo Bacalini, Duarte, Redín y Marcelo Genaro. En el medio jugaba Ocanto, El Chala, Redín y yo, y arriba el Chocho Bacalini, Núñez, que muchos lo deben conocer, y el Juan Vigo. Esos, los que estábamos, ahora debe haber habido muchos muchachos, que yo no me acuerdo sinceramente, que estuvieron ahí en la cancha, pero honestamente son los que me acuerdo y los que se ven en el video, eso te mostré. ¿Qué te acordás de ese día? ¿Lo enfrentaste? ¿Te enfrentó? Fue una cosa maravillosa para mí, porque tener una semejante leyenda del fútbol, sabiendo que había jugado en la selección rosarina, que le ganó 3-1 a la selección nacional, era para mí extraordinario, porque vuelvo a lo mismo, tenía una calidad. Yo creo que es... No sé si yo puedo decir las cosas que era el cinche Carlovic, pero a mí delante mío bajó una pelota que yo creo que cualquier futbolista se admiraría de ver cómo bajaba la pelota. Después, la forma que tenía de moverse en la cancha, parecía que tenía un imán porque estaba en el momento justo en el lugar indicado. Entonces, son esos jugadores de excelencia que uno que más o menos intentó jugar al fútbol ve y lo admira. Y un tipo simple, no era una estrella. Sí. Y mira, yo lo que te puedo decir, de acuerdo a la experiencia que yo tuve y que sabía, es que lo único que llevaba él como equipo era los botines colgados en el cuello. O sea, le daban todo el equipo y todo, porque era una humildad extraordinaria. Aparte, creo que es el don de los grandes, por el hecho de que esas personas tienen un don especial. ¿Y cómo terminó? ¿Te acordás cómo terminó ese partido? Yo hasta donde me acuerdo, 3-0, eso es lo que me acuerdo. Y yo tuve la suerte de que en el último tiro, no sé si vos lo ves en el video, pegué un tiro de cabeza en el travesaño. ¿El del tiro en el travesaño sos vos? Claro, yo tengo el 9, que me muevo ahí con Ocanto, y con que Ocanto, bueno, es un excelentísimo. Algunos que tienen 50 años se deben acordar de lo que era Rubén Ocanto, un extraordinario jugador. Y bueno, Chala ni hablar. O sea, varios muchachos que jugaron ahí, más allá de los rosarinos, eran muchachos que jugaban muy bien al fútbol. Yo no me quedé a la cena, pero sí porque vinieron, lo agasajaron a toda esta gente. Y porque el trinche era genial para esas cosas. Él, donde había asado y vino, estaba. Él estaba. Un tipo muy, muy dado para... Vuelvo a lo mismo, a la humildad que hablábamos antes. Era un tipo muy dado para... todas esas cosas. A ver, adentro de la cancha uno cruza algunas palabras, pero nada más, eso... Queda ahí adentro, eso, claro. Claro, claro. Yo, bueno, en mi caso particular tuve un encontronazo bastante fuerte con Esperandío, que venía a jugar en River, para como yo soy hincha de River, así que... Pero era bastante roñoso para jugar Esperandío, así que nos encontramos 2 o 3 veces. Bueno, pero linda historia y qué lindo recuerdo y qué bueno de que lo hayas tenido, de que lo tengas guardado en video todavía. ¿Cómo te hiciste de ese video? Ese, no sé si vos lo conociste a Despacio, Miguel Despacio. Sí, sí, trabajé con Miguel, bueno, sí. Bueno, yo con Miguel trabajábamos de Gerard y todo. Yo tengo fotos, tengo de todo de cuando íbamos a jugar a los campeonatos. Siempre me gustó guardar estas cosas. Y mira, yo ayer me crucé con el Chocho Bacalini, que vive enfrente de mi casa, y cuando le comenté esto, no, vos sabés que no me acuerdo, sí, le digo, dice, no me digas, sí, digo, tengo el video. Mira, el Chocho ni se acordaba de eso, pero yo en eso soy muy minucioso, guardo todo, cuando jugaba al fútbol, fotos de cuando jugaba al fútbol y todo, por eso ese video apareció, y bueno, y hoy ya creo que...
toma una dimensión totalmente distinta hoy ese video, que quizás vos lo tenías como un recuerdo personal, y hoy se transforma quizás en el único registro del Trincha dentro de una cancha. Creo que en Casilda debe ser el único, no hay otro, porque y pocos videos hay del Trincha Karlovich. Vuelvo a lo mismo, era más jugador, ¿cómo diríamos? De entre casa, como por así decirlo, porque creo que lo han venido a buscar de varios lados y no fue a ningún lado a jugar. Jugaba en Central Córdoba y de ahí, bueno, jugó en Central 2-3 partidos, lo dejaron libre. O sea que, vuelvo a lo mismo, la magnitud de ese jugador no la conocen mucho y no la saben. Quiero 95.3 Casilda Santa Fe, la música que más querés.